Finalmente, el último producto que voy a abrir es este. Creo que es un teclado, pero bueno, creo que es hora de averiguarlo. Como les mencionaba antes en otros videos, todo esto lo pedí de wish.com. Entonces, espero les ayude para poder tomar su decisión si desean comprar en esta tienda o no. Este producto en particular me llegó en 2 meses, como estipulaba la tienda, no llegó antes, no llegó después, como los anteriores productos que había mostrado. Como pueden ver, viene empaquetado en una bolsa de plástico, luego viene con su papel burbuja, bastante útil, bueno, protege más o menos. Y es un producto chino, la caja viene un poco golpeada, como pueden darse cuenta aquí. Lo malo es que el producto se mueve, no sé si escuchan. Eso me hace dudar de la integridad del producto en cómo llega, pero bueno, vamos a abrirlo. Ok. El producto venía en esta pequeña caja, que esto se quita, esto también se quita, y al final el producto es este. Es un teclado touch que planeo usar para mi teatro en casa. Entonces vamos a abrirlo. Este es un teclado de la marca Logfrey. El modelo es el MT2000. Como pueden ver, viene con su cable para cargarlo. Viene con una pila recargable. Lo jalo dentro de la caja. Bueno, ya la caja está vacía. Entonces, recapitulando, tenemos el cable, el teclado, que al parecer es más pequeño de lo que esperaba. Pero bueno, finalmente lo planeo usar para mi teatro en casa, entonces queda perfecto. El teclado, muy muy bonito. Creo que sí, compré todo lo que esperaba. Viene con un pequeño manual, que desafortunadamente está en chino, como pueden ver. Pero bueno, busqué en internet y lo pueden encontrar en inglés por si es que llegasen a ocupar. Y finalmente, algo más. Separados. Pero bueno, como pueden ver, el artículo sí llega, se ve muy bonito, se ve que viene bien sin estar golpeado. Entonces haré una pequeña reseña más adelante sobre cómo funciona, si fui capaz de conectarlo a mi teatro en casa, si no, bueno, lo usaré en la computadora o algo similar. Pero bueno, espero les sirva a tomar su decisión y suerte.